Atención, ha venido desde Plumas Verdes. Especialmente para vernos y para saludarnos, nuestro querido Horacio Pueblo Guaraní. Un tecito. Verde tiene que ser. Verde. Tómelo, para usted. ¿Quiere este verde o quiere un tinto? No, pero es ahora medio, pero como cosa, pero... O sea que también toma té. Bien. Ah, el verde dice que de casa, que baja, sí. Antioxidante. Sí. Antioxidante. Así es. Pero usted no toma mucho té, me parece. ¿Cómo? Pero no como antioxidante por eso. Pero tomado. No adelgaza con el té. No adelgaza, pero con, me dijeron, buen antioxidante es el vino. Como el agua oxida. Claro. Y se quedó con el vino. Me quedé, pero ni un hombre debo... Va a vivir hasta los 200, Horacio. Pero para qué tenés que vivir tanto. Para que tal. Discúlpeme, Horacio. No estoy muy abrigado. Hace un poco de calor. Pero hace calor, pero lo que ataca el... Lo que ataca el frío, lagarto, ataca el calor. Ah, muy bien. Mejor... Llorar por escuchar una verdad que tener una sonrisa engañada por la mentira. Bueno. Esto es para tomar nota. No me la pregunté de vuelo, que capaz que no me acuerde la gata. Pero estuvo muy bien. ¿Te gustó? Sí. Son muy buenas frases. Muy pero hombre, somos medio mentiroso la gata. Sí, ¿medio? Para ahí sí. ¿Medio cuánto? Medio se lo mirá con un solo ojo. Pero... Es por una cuestión que dice que lo viviendo. Mire, sí, es el chamullín ese que está. ¿Usted es chamullero? ¿Ha sido chamullero? Muy chamullero. Claro. Tremendamente. ¿Por qué? Tuve que trabajar porque Dios me hizo muy lindo, pero se olvidó de hacerme rico el lagarto. Ah, claro. Con y esta bueno. Facha yo iba, chaval. No todo hay claro. Que tenerlo. Pero... No todo. Una noche voy un bolito, me había dicho... Antes, sí. ¿Viste que iba a los boliches? Sí. ¿Vos fuiste un boliche acá? No, hace mucho. Yo fui. Otro mentiroso, este. Estaba acodado y vi una mujer hermosa. Para hacerme el galante, le digo, ¿qué hace una mujer tan bella en un lugar como este? Y ahí no he llegado 500, otra noche una luca. No. No. Y le digo, empezamos a conversar, la gana. Sí. Y le digo, posibilidad de acostarme contigo. ¡Epa! ¿Una? Cero por ciento, me dice. ¡Cero! ¡Cero! Vení, le digo, mira, ese Ferrari coloradita que está ahí afuera, esa es mía. Y le digo, ¿y ahora? ¡100, me dice! ¡Ay, qué interesante! Y digo, tenían razón. Me habían dicho que pasa de 0 a 100 en 5 segundos, ¿verdad? Las mujeres... ¡Lagarto! Sí, sí. Perdóneme, pero esto, no hay mujer que no sea gato, lagarto. No, no, no. ¡Ah, no! Acá hay muchas mujeres, ¿cómo va a ser? Pero en el fondo son gatos y a nosotros nos gusta... ¿Y en qué significa que en el fondo son gatos? Porque les gusta que le demos regalitos, una cosa... Les gusta el ronroneo. Les gusta el ronroneo, dicho en el buen sentido de la palabra. Todas las mujeres... Ahora va a llover... Todas las mujeres... Sí, todas. Todas. Hasta la más pobre... Pobre mi madre, no podía ser gato porque mi padre era seco, crocante. ¿Qué él iba a sacar más que alguna deuda, algún hambre, alguna necesidad, frío y hambre? No le iba a faltar a mi madre. Usted se ha cruzado muchos gatos en los camarines, así. Se me han tirado un lagarto, pero moviera, gato. ¿Conocido? Muy conocido. Muy conocido. Cuéntenos algo. Cuando uno famoso se te arriman. Sí, sí. Se te arriman. No solo a usted le cuento, a los humoristas también. ¿A los humoristas? Sí. Son desgraciados los humoristas. Sí. Pero andan bollando en la vida, se murieron, que esto, que lo... Ya pasé el cheto, el pendex, lo llevé a un McDonald's. No me digas. ¿A la chica? A la chica, digo, mamá, me la gana, señor Rosario. ¿Cómo se come eso? Pero usted no puede ir a un McDonald's, usted representa la tradición argentina. ¿Cómo ir a un McDonald's? Pero para quedar bien con la chica. Con la chica, pero como no tenía idea, eso más como, más esto, más no sé cuánto. No hay vino ahí, no hay vino ahí. ¿Qué va a haber vino? Por eso, no hay vino. Le digo, ¿qué me sugiere? ¿Cómo le va a decir un pibe eso? ¿Qué me sugiere? Que ya te sacan como escupida de músico, así, pum, pa, ti. Pa, ¿qué me sugiero?
la nueva Macarena, me dice. Macarena. ¿Y qué tiene? Le digo. Alegría y cosa nueva. ¡Uy, Macarena! Iba a ser la garza. Todas las mujeres, todas las mujeres en el buen sentido son gatas. Ahora le agregó en el buen sentido. En el buen sentido, en el buen sentido. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, la garza. Que se mejore de la garganta. Bueno, la garza. Sigue desgastando, sí, 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 que siga con el té verde. El té verde. Sigue con el té verde. Bueno, me voy a la cocina, vaya. Vaya, vaya.